Muchos de vosotras me habéis preguntado qué tipo de alimentación, qué herramientas, qué tipo de deporte, qué tipo de suplementos se debe tomar en la lactancia, ese proceso o esa fase de la mujer después de dar a luz y en la cual en muchas ocasiones existen desarreglos hormonales, existe sobrepeso, retención de líquido, alteraciones emocionales. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de esa transición que ocurre desde el momento en que la mujer da a luz hasta que ya deja la lactancia y qué podemos hacer para que la mujer restablezca rápidamente su sistema hormonal y vuelva a recuperar su buena forma física y estética. En primer lugar, os voy a hablar de procesos que ocurren durante el embarazo. A partir de la semana 22-24 aproximadamente del embarazo, la mujer entra en cierta resistencia a la insulina. Evidentemente, la naturaleza, que es muy sabia, desarrolla mecanismos biológicos para que todos los nutrientes que come la madre y todos los principios activos que está incorporando en su alimentación vayan dirigidos al feto en formación. La prioridad biológica de la naturaleza es que ese niño se desarrolle con eficiencia en todos sus tejidos, en el metabolismo, en el sistema nervioso, y para ello ocasiona o genera cierta resistencia a la insulina en la madre, independientemente de lo que coma o de lo que no coma. La gonadotropina, el lactógeno placentario, un exceso de cortisol, hay determinadas hormonas. La progesterona, en el caso de la mujer, ¿vale? Hay determinadas hormonas que a partir de la semana 22-24 hacen que se genere cierta resistencia a la insulina. De ahí la predisposición que tiene la mujer a la diabetes gestacional, lo cual ocasiona mayor predisposición a lo largo de la vida, tanto para la madre como para el bebé, hacia la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 y todo el espectro de patologías metabólicas asociadas al proceso de que se haya dado lugar de diabetes gestacional durante el embarazo. De ahí, por tanto, ojito a todas aquellas madres que estéis embarazadas o que queréis quedaros embarazadas, del control del hidrato de carbono y de seguir realizando deporte incluso hasta las últimas semanas de embarazo. ¿Qué ocurre una vez la mujer da a luz? En ese momento, la naturaleza, que también es muy sabia, ocasiona una serie de, podríamos llamarle, desequilibrios metabólicos o adaptaciones metabólicas. ¿Para qué? Para que el niño siga teniendo una correcta nutrición derivada de la leche. En el momento en el que el bebé empieza a tener el pezón de la madre en su boca y empieza a generar el estímulo y la succión, se genera a nivel del pezón una elevación, un disparo de en cuanto a la inhibición de dopamina, ¿vale? Se produce una inhibición en cuanto a la liberación de dopamina, lo cual genera un impacto en la funcionalidad de la hipófisis. ¿Por qué se realiza una disminución de la dopamina en la mujer en caso de que el bebé esté succionando del pecho? Porque la dopamina es un neurotransmisor inhibitorio en cuanto a la liberación de prolactina. La prolactina es un tipo de hormona liberado en la hipófisis de la mujer, que se encarga de estimular los conductos galactóforos del pecho para que se libere leche y que gracias a esa leche el bebé, una vez haya nacido, se esté nutriendo y vaya a crecer con eficiencia. Cuando la dopamina se encuentra elevada, y cualquier persona, sea hombre o mujer, tiene la dopamina relativamente estable, pues gracias a esa dopamina alta, la prolactina se encuentra inhibida y por eso ninguna persona, sea hombre o mujer, deberíamos de formar leche a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, cuando existe una succión constante después del embarazo por parte del bebé, la dopamina se encuentra muy inhibida y en ese momento la prolactina se dispara para empezar a generar formación y liberación de una leche que aporte esa nutrición al bebé. ¿Cuáles son las consecuencias de tener la dopamina baja y de tener la prolactina muy alta y que es muy importante que las mujeres conozcáis? En primer lugar, la dopamina es el neurotransmisor por excelencia del entusiasmo,
de la pasión, de las ganas de vivir, de las ganas de iniciar proyectos, de las ganas de comerme la vida, de las ganas de enamorarme, de las ganas de tener sexualidad, de las ganas de realizar deporte, de las ganas de quedar con amigos, etc. Si la dopamina a lo largo de toda nuestra vida es la que nos permite de forma efectiva exponernos emocionalmente a todas estas necesidades vitales que tenemos, tanto hombres como mujeres, en el momento que se encuentra inhibida prácticamente a cero, ¿qué va a ocurrir con esa mujer tras dar a luz? Que mientras tenga esa dopamina baja, evidentemente esas ganas espontáneas de vivir, de salir a la calle, de hacer proyectos, de quedar con la gente, se quedan un poco bloqueadas. Entonces, esa mujer se puede ver contrariada en ocasiones. De ahí que existan tantas depresiones posparto, porque muchas de estas mujeres que esperan que en el momento del nacimiento exista euforia, pues el organismo, la naturaleza, la biología manda que no exista euforia. ¿Por qué? Porque la biología manda que exista tranquilidad, que exista paz, que exista oxitocina, que se ha generado en el momento del parto para que la mujer esté inundada de paz mental, de amor, de tranquilidad, que esté en la cama sin un gasto energético elevado, ¿vale? ¿Para qué? Para que al no existir un gasto energético elevado, la mujer no esté en la calle haciendo cosas constantemente, no esté teniendo un gasto energético mental, neuronal también, pues no exista ese gasto calórico y se permita que la calidad nutricional de la leche sea efectiva. Si la mujer no entiende en muchos casos que esa bajada de dopamina va a generar un impacto emocional y va a hacer que en cierto modo tenga demasiada calma, muchas veces se puede acusar a sí misma. Y esto lo observo, por desgracia, muchas veces en consulta, mujeres que a lo largo de toda su vida han sido muy, muy perfeccionistas consigo misma, muy polifacéticas, han sido mujeres que han triunfado en todo lo que han querido hacer, han tenido muy buena estética física, físicamente deportistas, han sido unas todoterreno y llega de repente el momento de la lactancia, lo están alargando durante semanas, meses, el proceso de la lactancia, mientras tanto la dopamina sigue muy baja. Y si la dopamina sigue muy baja, evidentemente muchas de estas mujeres no es que tengan una depresión, pero sí que tienen cierta apatía. Y el juicio que tienen consigo mismas, o incluso el juicio que puede tener en ocasiones la pareja, pues también al exigir, oye, quiero que seas tan alegre como antes, quiero tener la sexualidad que tenía antes, tan frenética que teníamos, quiero que salgamos a la calle, que tengamos proyectos, ahora parece que solo te interesa estar en la cama con el bebé amamantándole, pues hay una coherencia biológica que intento que entendáis. Tanto las mujeres como el entorno y el contexto familiar que rodea a las mujeres que se encuentran en una lactancia. No las mujeres que han cortado la lactancia con la pastilla de la, pues con la cabergolina o la bromocriptina, inmediatamente se corta, son agonistas dopaminérgicos, disparan tanto la dopamina que en ese momento se cortó la lactancia y no van a tener ese proceso emocional y mental. Pero mujeres que tienen que estar o quieren estar porque lo han decidido 4, 6, 8, 12 meses dando la lactancia, la dopamina va a estar tan baja que van a existir estas consecuencias emocionales que generan mucha frustración si no se entiende el proceso. Si una mujer entiende este proceso, esta apatía, esta paz mental que surge, que hace que en muchas ocasiones quiera estar en cama porque hace que el organismo, los impulsos nerviosos, la adrenalina estén más bajos, la mujer lo puede vivir con mucha tranquilidad y con una reconciliación con lo que la naturaleza le invita a vivir, que es estar con su bebé, un poco ausente de todos los estímulos emocionales y estresantes externamente, y lo va a vivir con mucho amor con su bebé y con todo, con su pareja, con los padres, con los amigos. Entonces es muy importante entender la biología para entender qué está ocurriendo en ese contexto emocional de la madre lactante. ¿Cuál es otro problema? Bueno, no problema, circunstancia metabólica que ocurre en estas mujeres lactantes. Al tener la dopamina muy baja, se dispara la liberación de prolactina para que se libere la leche, y la prolactina tiene funcionalidades metabólicas en el organismo. En primer lugar, hace que la tiroides, la glándula tiroides, se encuentre más ralentizada. Tiene un sentido biológico muy claro. Si las hormonas tiroideas T4 y T3 se encargan del metabolismo, se encargan de que quememos grasa con eficiencia, se encargan de la termogénesis, se encargan de la elevación de la temperatura corporal, evidentemente el organismo de la mujer, mientras la prioridad es que los nutrientes vayan hacia la leche y que la mujer no queme grasas para que la leche no sea carente de nutrientes, evidentemente la glándula tiroides tiene que estar ciertamente ralentizada. ¿Para qué? Para que esa mujer siempre tenga un normopeso o incluso un sobrepeso. Pero si esa mujer
Estaba acostumbrada a estar muy definida, en un pico de forma muy alto previo al embarazo, se encontraba siempre delgada, siempre podía comer todo lo que quería y siempre adelgazaba, y de repente tiene la tiroides algo ralentizada, hay un comportamiento biológico coherente detrás de todo ello. Es que el exceso de prolactina está generando que la tiroides esté algo ralentizada para que no se queme tanto y siempre haya un superávit de nutrientes en el organismo y un exceso de grasa para generar leche. Si hubiera un porcentaje de grasa en una mujer de un 14, un 13%, se cortaría la leche inmediatamente. Entonces, no puede adelgazar con la misma velocidad que antes adelgazaba la mujer. Y en segundo lugar, la prolactina genera una inhibición hipotalámico-hipofisaria en cuanto a la liberación de gonadotropinas. Se va a producir una disminución de la GnRH por parte del hipotálamo, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y a nivel de la hipófisis, tanto la FSH como la LH van a quedar inhibidas, de forma que en el ovario no se va a poder liberar ni estrógenos ni progesterona, y evidentemente no, los óvulos no van a poder, no van a poder crecer ni van a poder evidentemente unirse a un potencial espermatozoide. ¿Por qué? Nuevamente, porque la naturaleza, mientras existe lactancia, no quiere traer una nueva vida, no vaya a ser que las crías se queden sin comida. Entonces, ante todo esto, es normal que la regla, el periodo no baje, que la mujer se encuentre hinchada, que muscularmente la mujer no puede enfrentarse del todo bien a los entrenamientos. Entonces existe un contexto ante todo esto que va a hacer que pues muscularmente y la exposición al deporte tampoco pueda ser igual de efectiva que previamente. Entonces, ante todo, ante esta fase de lactancia, es muy importante, chicas, y sobre todo también las parejas y las personas que vais a estar alrededor de las mujeres que estén en la lactancia, que exista aceptación y comprensión. Comprensión ante lo que está viviendo esa mujer, que en muchas ocasiones no se gusta, se mira al espejo, se encuentra con 10 kilos por encima, se juzga a sí misma por decir, debería estar feliz, soy mala madre por querer estar delgada como antes, me pongo la ropa del año pasado, no me gusta, me pongo a llorar, debería estar con mi bebé. Estos dramas los veo muchas veces en consulta, se viven en intimidad, porque dan incluso vergüenza por parte de muchas madres el confesarlos, porque se sienten malas madres, pero la realidad es que los están viviendo. Pero hay un caos hormonal en cuanto a los neurotransmisores, un caos neuronal que cuando se entiende y existe una aceptación tanto por parte de la madre lactante como por parte del entorno, todo se lleva muchísimo mejor. Entonces, sobre todo, aceptación de estos momentos, intentar realizar deporte, no dejéis el deporte en estos momentos, porque muchísimas mujeres durante el embarazo pierden masa muscular y pierden mucho colágeno. De ahí que, pues bueno, la flacidez, la pérdida de colágeno a nivel de piernas, de glúteo, la piel de naranja, la retención de líquido, los edemas, las varices que se dilatan mucho durante el embarazo, puedan generar trastornos estéticos y se puede compensar mucho durante esa fase de lactancia realizando deporte, en especial anaeróbico, para recuperar esa masa muscular y el colágeno. Entonces, realizad pesas, no os preocupéis por el posible hinchazón. Intentad controlar la alimentación, ¿vale? No intentéis en estos momentos realizar dietas bajas en carbohidratos para acelerar el metabolismo, porque no tiene sentido. Si habéis asumido ser madres lactantes durante los meses que queráis, no intentéis acelerar el metabolismo y cortar los hidratos de carbono para reducir el peso, porque es más, el organismo se va a revelar y va a ralentizar más la tiroides. Y cuando de verdad llegue el momento donde hay que acelerar el metabolismo y bajar rápidamente el exceso de líquidos, esa tiroides quizá la habéis ralentizado y a lo mejor necesitáis hormonas tiroideas ya de por vida, que es algo que ocurre, por desgracia, en muchísimas mujeres después del embarazo. Y cuando ya llegue el momento donde ya decidís cortar la lactancia, probablemente tendréis que recurrir pues a un agonista dopaminérgico, que son fármacos que elevan artificialmente la dopamina para dar un impulso y que se corte la liberación de prolactina. En ese momento la dopamina ya va a quedar relativamente alta, la prolactina al inhibirse va a generar una producción hipotalámica de GnRH, una liberación de FSH y LH, y ya se producirá un disparo de estrógeno y a los 20 días de progesterona, la mujer empezará ya a tener menstruaciones equilibradas. En ese momento ya podemos empezar a realizar la restricción coherente, paulatina, de carbohidratos, ya podemos empezar a aumentar las grasas insaturadas, podemos empezar a realizar más tipo de entrenamiento para gastar más, y yo os aconsejaría durante esos meses, una vez ya habéis cortado la lactancia, que sigáis durante 2-3 meses
con una inclusión de 1.000-1.500 miligramos de L-tirosina por la mañana para que esa dopamina siga alta y que se restablezca rápidamente todo el sistema hormonal, al mismo tiempo que por la noche podéis incluir 1.000-1.500 miligramos de Agnus castus para que la liberación de estrógenos y sobre todo de progesterona sea equilibrada.